Ya era hora que dejen ese aburrimiento que tienen encima, que dejen de jugar a ritmo, a gogo, ritmo y qué, nombres de, por favor, para eso vayan al Twitter. Al... Lo hablamos en varios días, no es Pedro, serio. Bien, Pedro. Porque no es serio, está bueno que se hagan. El conductor del Deportivo, Paco Bazán, se mandó con todo contra Diego Rebagliati, a quien criticó por haber perdido los papeles con Pedro García. Me quedó dando vueltas esto que está la gente hablando tanto de Farfán. Me parecía raro, entonces dije, no, le voy a preguntar a Jefferson, ¿no? O sea, ¿pero quién eres de la vida, tío? O sea, para panudearse que él llama directo a Farfán a preguntarle si va a jugar o no va a jugar. Porque son amigos. No soporto yo a los periodistas, como se llamen, amigos de los futbolistas que tienen un privilegio y una ventaja sobre el resto. Que pueden levantar el teléfono y lo pueden llamar y le pueden hacer la pregunta como si fueran amigos. Porque eso condiciona el comentario. Lo hace blandito al comunicador. No contento con eso, el también exportero de Universitario de Deportes se burló de su colega deportivo, a quien bautizó con un peculiar apodo. Haz el programa tú solo. Haz un monólogo, haz el programa tú solo, tú contéstate, tú respóndete. Sí, imagínate, el momento más rico, por fin tiene vida ese horrible show que hace. Por fin tiene vida y manda la pausa, por favor. Contéstale, conejo gordo. Paco Bazán no tuvo piedad de Rebagliati y, para finalizar, soltó un ácido comentario que seguramente traerá la rápida respuesta del conductor de Al Ángulo. La soberbia que tiene el tipo es alucinante, ¿no? Me siento pelotudo. Nunca me sentí tan pelotudo. Y es que grande para sentirme pelotudo. Mírate al espejo a la cara y ahí te vas a responder tú solo. Mírate al espejo a la cara y ahí te vas a responder tú solo. Nadie tiene que pedir disculpas porque si no, deja de facturar, te hace chamba. A ver.